Jennie de Blackpink fue confirmada para el siguiente episodio de Game Series de JTBC, un canal coreano. El show también es llamado 59 on a Business Trip. La confirmación llegó a través de un comentario vía YouTube, donde un usuario le preguntaba sobre la aparición de la cantante, comentario que fue contestado por el canal oficial del show. Jennie realmente estará en el programa, si es así, agita la bandera, le dice el usuario. Y el canal respondió la pregunta. El regreso tan esperado de Jennie a los shows coreanos después de 2 años de inactividad ha traído mucha alegría en su fandom. El show será transmitido en su canal oficial, por lo que te recomendamos suscribirte de una vez a él para no perderte de cualquier adelanto y estreno del episodio, que se estaría emitiendo el 24 de febrero a las 10:30 de la noche, hora coreana, uno de los grandes canales de televisión en Corea del Sur. También si estás viendo este video desde cualquier otra parte del mundo, te dejo los horarios que ha fijado para los diferentes países en Latinoamérica y Centroamérica. La aparición de Jennie con otros artistas de YG Entertainment es por supuesto muy esperado por varios fanáticos de Blackpink. La razón es que no hay mucho contenido que muestre cuán cerca están los artistas masculinos y femeninos en una de las agencias de entretenimiento más grandes de Corea del Sur. GamePatiris en sí es un evento que se muestra donde van a una empresa de entretenimiento o grupo de artistas y juegan algunos juegos. En el último episodio, hola, soy Mino, actualmente estamos en YG Entertainment, mi casa, dijo Son Mino. Sí. Se dice que durante esta presentación en la empresa de YG Entertainment habrán varios representantes a la empresa, dentro de ellos de los grupos Treasury, Winner y Blackpink. No olvides suscribirte, darle like y gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente video.